se preguntan quiénes se van a poder beneficiar de esas ayudas o cómo va a repercutir este tipo de medidas en el precio de nuestro alquiler. Pues hoy vamos a hablar con un experto que nos va a ayudar a resolver estas y otras dudas como las que les plantean ahora mismo desde la calle a ese experto. Bueno, y hoy hemos conocido también la letra pequeña del resto de ayudas. Y Conchi, por ejemplo, el cheque de 200 euros para las familias con rentas más bajas, pues tiene excepciones. Así, hoy hemos conocido que se va a poder solicitar en un plazo del 15 de febrero al 31 de marzo y esas excepciones que planteabas, Cristina, no lo van a poder solicitar aquellas personas que cobren ya el ingreso mínimo vital, que cobren también pensiones, tanto del régimen normal, del especial o el pasivo, y tampoco aquellos que estén al frente de una sociedad mercantil. Esa es la letra pequeña del cheque ahorro de 200 euros que plantea el Gobierno. La rebaja del IVA en algunos alimentos básicos, pues es otra de las medidas. ¿Quién se va a beneficiar realmente? Y si es verdad, por ejemplo, lo que dicen los caseros de que esto va a limitar la oferta. Sí, vamos a recordar brevemente, Cristina, cuáles son esas medidas, esas novedades que plantean las nuevas medidas del alquiler, que son principalmente, como decía Cristina, la congelación en el caso de los alquileres. Hablamos, por tanto, de esos alquileres que se tienen que renovar cada 5 años según la última ley. Pues bien, se van a poder actualizar de manera congelada durante los próximos 6 meses. ¿Y cuál es la otra medida también? Bueno, el tope del 2% en el caso de la actualización del IPC, que esto sí que se suele hacer cada año, anualmente. Bien, por parte del sector de los inmobiliarios, de los propietarios, dicen que esto lo que va a hacer es reducir la oferta del parque público. Hay letra pequeña, hay críticas y hay polémicas. Sí, y hemos conocido algunos de esos detalles precisamente en la rebaja del IVA. Veíamos que se rebajaba, se eliminaba en el caso de los productos básicos y también se rebajaba el 5% en el aceite y en la pasta. Hoy hemos conocido una excepción más, lo ha anunciado la vicepresidenta Calviño, una excepción que plantea que esta medida no llega a cumplirse durante 6 meses, ya que si la inflación baja más rápido de lo que ellos prevén, puede ocurrir lo siguiente. Así lo explicaba la ministra. Estas son algunas de las rebajas que vamos a ver los productos a partir del 1 de enero. Y muchos en casa se estarán preguntando, bueno, si se van a cumplir o si las grandes superficies van a incrementar el precio y así van a intentar compensar el IVA. Pues bien, la ministra ha anunciado que va a haber un mecanismo de control. La letra pequeña en cuanto al cheque. Ya conocíamos que iban a poder beneficiarse las familias con rentas inferiores a los 27.000 euros. Bien, pues hoy hemos conocido también cuándo se podrá solicitar. Del 15 de febrero al 31 de marzo. ¿Y quiénes no van a poder contar con esta ayuda? Son aquellas personas que ya cobran el ingreso mínimo vital, que ya tienen un tipo de pensión y que además son administradores de sociedades mercantiles, Cristina. Tienen en torno a 48 horas para modificar todas esas etiquetas y todos esos precios de los productos de la selección. Hablan en torno de un tercio de la selección forman la cesta de la compra, que se ha encarecido en el último año en un 15%. Pero vamos a ver cuántos ha encarecido esos productos que forman parte de la rebaja, porque por encima del 15% vemos productos, por ejemplo, como la harina, que está en torno al 40%, o la leche, por encima del 30%. Otro de los productos que también ha visto encarecido el precio a lo largo de todo este año ha sido, por ejemplo, el aceite. El 26% ha crecido el precio de este bien. Pues vamos a ver, porque ahora mismo hay un reto por parte de las grandes superficies. Tienen que actualizar el precio en 48 horas. 7.000 precios, dice la patronal, en las 20.000 tiendas repartidas en todo nuestro país. Y vamos a ver algunos de los ejemplos que tendríamos que ver en esa modificación. Por ejemplo, en el caso de la leche, de 94 céntimos que costaría un paquete, tendríamos que ver esa rebaja del 90%. O en el caso de la lechuga, de 80 céntimos a 76. Esa rebaja del 4 al 0%. Pero también en la pasta y en el aceite vamos a ver esa rebaja. Aquí, en cambio, es de 5 puntos, del 10 al 5%. En el caso del aceite y también en el caso de la harina, esa rebaja que vamos a puntualizar. Bien, lo cierto es que ahora mismo es un reto para todos ellos. Desde el Gobierno dicen que, bueno, una de las alternativas es poner el precio en el etiquetado de antes y el precio de ahora para asegurarse los supermercados que están cumpliendo. Asegura el Gobierno que van a cumplir de cerca y que van a hacer un seguimiento estrecho a estas grandes superficies. Y que lo van a hacer también con tres organismos. Sabíamos hasta el momento que lo va a hacer la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, también sabíamos que lo iban a hacer a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria y ahora se une también el INE. Aún así, el ministro Planas apela a la responsabilidad de las grandes superficies.